Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema: autorreporte y verificación de condiciones de trabajo a distancia. Le damos la bienvenida a nuestra experta, la doctora Nora Valbuena, terapeuta ocupacional, magíster en ergonomía. Doctora Nora, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Lina. Buenos días a todos los asistentes. Un cordial saludo. Es un placer acompañarlos una vez más en nuestra comunidad de conocimiento. Claro que sí, doctora. Te dejo con los participantes para que demos inicio, por favor. Perfecto. Bueno, entonces la frase que he elegido para hoy es que el autorreporte y la verificación de condiciones de trabajo a distancia debe generar acciones. Y es que estamos haciendo un diagnóstico y, por supuesto, los diagnósticos tienen una finalidad y en este caso es proyectar un plan de acciones por parte de la empresa, pero igualmente para generar una autogestión por parte de los colaboradores que desarrollan actividades a distancia. Bueno, ya desarrollaremos elementos. Considerando estos tres momentos, en un primer momento hablaré de generalidades en torno al autorreporte y verificación de condiciones de trabajo a distancia. En segundo lugar, hablaré de los peligros y riesgos en el trabajo a distancia basado en diversas metodologías. Hoy les he traído aspectos y ejemplos de metodologías de diferentes países que les permiten a ustedes proyectar. Y es que debe haber una construcción particular dependiendo de las finalidades que tenga trazadas cada empresa. En un tercer momento hablaré de pistas para verificar las condiciones de trabajo a distancia. Bueno, en cuanto a nuestro objetivo general, lo he formulado en términos de sensibilizar y capitalizar los conocimientos para realizar el autorreporte y verificación de condiciones de trabajo a distancia y gestionar el control de los peligros y riesgos asociados. Como objetivos específicos, un primer objetivo, lograr que los participantes identifiquen y o refuercen sus conocimientos sobre el autorreporte y verificación de condiciones de trabajo a distancia. Y es que en este caso tenemos dos acciones de dos actores importantes, como son el colaborador que va a estar laborando a distancia en términos de ese autorreporte y el empleador o el equipo al cual ha asignado dicha responsabilidad o le ha delegado para que realice esa verificación de las condiciones de trabajo. Por supuesto, la ARL estará acompañando desde diversas instancias y a través del apoyo técnico para que se lleve a cabo esa verificación de condiciones de trabajo, pero igualmente para fortalecer esas competencias en los colaboradores que laboran en estas modalidades de trabajo. Ya miraremos en el marco jurídico de igualmente este contexto. Un segundo objetivo, reconocer los principales peligros y riesgos asociados al trabajo a distancia. Y un último objetivo, identificar criterios para gestionar los peligros y riesgos del trabajo a distancia. Bueno, Lina, nos vamos para nuestro acostumbrado sondeo. Claro que sí, doctora. Muchas gracias. Vamos a realizar el sondeo. Recuerden que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿El empleador debe verificar las condiciones de seguridad y salud antes de la firma del contrato o acto administrativo de teletrabajo? ¿Verdadero o falso? Seleccionen por favor la respuesta correcta. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. El 92% nos dijo verdadero y el 8% nos dijo falso. Bien, vamos con la segunda pregunta. La empresa debe verificar el estado de pisos, paredes y techos del lugar destinado para teletrabajar. ¿Verdadero o falso? Seleccionen por favor nuevamente la respuesta correcta desde sus pantallas.
Bueno, vamos a ver los resultados. El 78% dijo verdadero y el 22% nos dijo falso. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. ¿El teletrabajador debe implementar correctivos como resultado de la verificación de condiciones de seguridad y salud realizada? A, verdadero o falso. Nuevamente seleccione la respuesta. Bueno, vamos a ver los resultados de esta tercera y última pregunta. El 94% nos dijo verdadero y 6% falso. Bueno, doctor, te dejo entonces con los asistentes para que continuemos, por favor. Por supuesto. Bueno, vamos a arrancar con nuestro marco reglamentario que establece la responsabilidad de realizar el autorreporte y verificación de condiciones de trabajo. Es importante tener en cuenta como primer aspecto que el Ministerio de Trabajo desarrolla una guía para la promoción de la salud y la prevención de los riesgos laborales en el teletrabajo en 2013. Que esta guía fue considerada en el capítulo cuarto, parte 2 del libro blanco, y que allí se establece, pues se toma como referencia lo que está definido en términos de responsabilidad por el autorreporte de las condiciones de trabajo y salud, el cual pues es incluido dentro del decreto 1072 de 2015 en el capítulo 5, artículo 2.2462. Y este hace referencia al proceso mediante el cual el trabajador reporta por escrito al empleador esas condiciones adversas de seguridad y salud del trabajo que ha identificado en el lugar donde desarrolla sus actividades. Y en cuanto a la verificación, pues un acercamiento que tenemos, si bien la ley 1221 hacía referencia, que es la ley de teletrabajo, para quienes no lo recuerdan, en uno de sus artículos, en el artículo 6, hace alusión a que se debe incluir el puesto de trabajo dentro del programa de salud ocupacional, hoy Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Igualmente, la circular 27 de 2019 hace alusión, que es la que va a establecer mayores precisiones sobre esta práctica de la visita al puesto de trabajo, establece cuál es la secuencia y los mecanismos que se deben considerar y dentro de ellos hace alusión a que es una práctica previa a la concesión del teletrabajo, es decir, la visita al puesto de trabajo, la verificación de las condiciones de trabajo debe hacerse antes de que se firme el contrato o el otro sí al contrato o se firme el acto administrativo para el caso de las entidades públicas. Y tiene como fin revisar y verificar esas condiciones de trabajo, las características en términos de aspectos físicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, entre otros, que pueden tener una influencia significativa sobre la salud y seguridad de los colaboradores o de los servidores públicos. Entonces, esto es un primer aspecto a estimar. En cuanto a las tres modalidades que hemos estado hablando en diferentes talleres o también la forma de ejecución del contrato para el caso del trabajo remoto, es en cuanto al trabajo en casa y el teletrabajo donde hay precisiones al respecto. En el trabajo remoto, como saben, es una ley reciente que está por reglamentarse, que seguramente el Ministerio de Trabajo establecerá lineamientos en torno a la responsabilidad. De todas maneras, allí está inmersa esa responsabilidad del empleador que dice en términos generales que se mantienen los mismos derechos de los colaboradores en cuanto a la seguridad social integral. En el caso de materia de riesgos laborales, pues aplica la normatividad vigente. En cuanto al teletrabajo, tal como hice mención en el artículo 6, numeral 7, se establece que se debe incluir ese puesto de trabajo.
Pero adicionalmente que se debe contar con una red de atención de urgencias en caso de presentarse un accidente o una enfermedad del teletrabajador. Y ya hice alusión a la circular 27, que da esas precisiones sobre la implementación del teletrabajo, que adicionalmente a estos aspectos de establecer qué debía hacerse antes de la firma del contrato o acto administrativo, también establece que es el trabajador quien va a implementar esos controles acorde a los resultados de esa verificación. De esta manera, pues se verifican las condiciones de trabajo y no se queda ahí, no se queda en el diagnóstico, sino que debe generarse un reporte que se le debe entregar al trabajador para que, pues es importante que se conozca, pues cómo se encuentra. Puede ser que la empresa decida aplicar unos criterios que establecen el nivel de una valoración, el si está crítico, si el riesgo es moderado, si el riesgo es leve, acorde a esa calificación que se obtiene en esa verificación de condiciones de trabajo. Y se le entrega ese reporte al trabajador para que realice los controles correspondientes. Pues es de esperarse que no siendo propiedad ese inmueble del empleador, pues él no puede entrar a hacer modificaciones en el inmueble, o si es él, si se ha pactado, porque eso está definido desde el anexo al reglamento interno de trabajo, o también se ha socializado cuáles son las condiciones bajo las cuales se va a implementar el teletrabajo. Y allí puede que esté enmarcado que el empleador no va a proporcionar el mobiliario, que es el colaborador quien debe contar con él, y que lo que se va a hacer es verificar esas condiciones para avalarse si esa persona es un candidato para que se establezca la firma del contrato o igualmente la firma del acto administrativo. Es importante traer a colación, ¿no? A traer, o recordar que existe en este caso pues unas responsabilidades de parte y parte, y que basado en esos aspectos que se han socializado de cómo se implementará, pues bajo esas premisas. Puede ser que se haya establecido que debe haber un visto bueno por parte del coordinador de seguridad y salud del trabajo, por parte del área TIC y por parte de gestión humana, para que esa persona pueda pasar a la fase ya de firma de ese contrato o acto administrativo. Entonces, en este caso, pues si no cumple con los criterios mínimos que se han establecido en esa verificación de condiciones de trabajo, por supuesto que es uno de los criterios para que no se firme ese, a no ser que la persona realice todas las modificaciones que se le solicitan. Puede que nos encontremos con un caso que son tantos hallazgos y tantos aspectos que es necesario implementar controles que definitivamente, pues, no resulte viable que se avale para que esa persona labore en estas modalidades de trabajo a distancia. En cuanto al trabajo en casa, es la circular 41 que sale en el marco de la pandemia, que se establecen unos lineamientos respecto al trabajo en casa, y al respecto, allí en el texto vamos a encontrar que está explícito que el empleador deberá incluir el trabajo en casa dentro de su metodología para la identificación, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos de la empresa. Si bien la ley no tiene un artículo que hable como tal, la circular 41 es clara frente a la responsabilidad que tiene el empleador por hacer esa identificación, evaluación y valoración y control de esos peligros y riesgos que se vislumbren o se encuentren en esas condiciones, también bajo la responsabilidad que tiene de garantizar la protección, la salud y la seguridad de sus trabajadores. Y igualmente, allí se establece que se debe adaptar acciones dentro del plan de trabajo anual que dé cobertura a estos trabajadores que laboran
o a quienes se les ha habilitado el trabajo en casa, de tal manera que se considere desde seguridad y salud en el trabajo, desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, una serie de actividades y acciones que van a ir direccionadas hacia la promoción de la salud y la prevención de los riesgos. Bueno, este es un preámbulo frente al marco reglamentario. Es importante cuando vamos a hacer verificación o igualmente el autorreporte de condiciones de trabajo diferenciar los peligros de los riesgos. Entonces, un peligro es una fuente, una situación o acto potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Aquí, pues, en el caso del teletrabajo, pues nos interesa también el tema de los equipos y, por supuesto, las instalaciones, porque pues podría ocasionarse una emergencia relacionada, por ejemplo, con un riesgo eléctrico, en el cual no solamente va a afectar la salud, sino igualmente los equipos de la empresa, pero también las instalaciones en las cuales desarrolla ese colaborador sus actividades. Y en cuanto a los riesgos, pues vemos que el riesgo es una combinación de esa probabilidad de que ocurra una o más exposiciones a esos eventos peligrosos y vamos a identificar esa severidad o daño o deterioro de la salud de los colaboradores asociada a esa exposición. Vamos a verlos en ejemplos para poder identificar con mayor claridad de qué estamos hablando. Entonces, aquí hablamos, por ejemplo, de postura sentada o mantenida, que es uno, por supuesto, de los peligros que se van a presentar y que se han potencializado en este mundo digital de trabajo, dada las características que tiene la actividad, baja actividad física, demanda de gasto energético, y pues es la postura sentado lo que más caracteriza. Pero también tenemos ese concepto del cual hablamos en nuestro taller de la comunidad de conocimiento de salud musculoesquelética y que lo ha exaltado la OMS en 2020, es ese comportamiento sedentario que estamos empezando a ver y que tiene grandes efectos, no solamente a nivel de síntomas musculoesqueléticos. Entonces, la exposición a esa postura sentada mantenida nos da la probabilidad, una alta probabilidad de que las personas presenten síntomas musculoesqueléticos, también problemas metabólicos, también obesidad, enfermedad cardiovascular, muerte súbita se incrementa, entre otros riesgos. En la carga de trabajo, vemos esas horas extendidas en estas modalidades de trabajo a distancia, puede estar asociado a la organización del trabajo, puede estar también asociado a que las personas durante un gran número de horas del día están conectadas en actividades, en videollamadas, deben responder muchos correos, muchas comunicaciones y adicionalmente, pues sus horas se ven extendidas para poder dedicar a las tareas que demandan unos entregables. Entonces, esa carga de trabajo puede dar lugar a riesgos como presentar estrés, depresión, ansiedad. El uso prolongado de TIC puede dar lugar a trastornos del sueño, sobre todo también si se utilizan durante la noche, muy cercano a la hora de irse a la cama, pues eso hace también que hayan alteraciones en torno a la facilidad de conciliar el sueño, pero también de que tenga un sueño reparador. Y también el uso prolongado de TIC, como lo hemos visto en otros talleres, pues se asocia con la presencia de síntomas musculoesqueléticos. Hemos relacionado los de miembro superior, pero igualmente a nivel del cuello. Iluminación deficiente puede dar lugar a fatiga visual, a síntomas también musculoesqueléticos, postura compensatoria. Eso también nos puede dar lugar. Tenemos tomas eléctricas en mal estado, riesgo de electrocución, caminar en medias, riesgo de caídas y traumas. Es un comportamiento que pues, se está evidenciando. Dos de las empresas que asesoro ha presentado accidentes relacionados
dos colaboradores relacionados con el hecho de caminar en medias. Entonces, hay muchos comportamientos que también son los que están potencializando el que los trabajadores se accidenten en estas modalidades de trabajo. Unas consideraciones preliminares, y es que es importante respetar la intimidad y la privacidad. Eso lo resalta la legislación. Tanto en el teletrabajo, en el trabajo en casa como en el trabajo remoto. Esto implica que se debe coordinar con el colaborador la fecha y hora en la cual se hace esa verificación de las condiciones de trabajo. Yo no puedo aparecerme en el domicilio del trabajador, así sea en un horario laboral. Debo respetar esa intimidad y esa privacidad. Entonces, eso se da de forma por convenio, se coordina entre las partes que se lleve a cabo. Sí, existe la responsabilidad tanto del colaborador de hacer el autorreporte como del empleador de hacer esa verificación. Y vale la pena resaltar, la verificación no es solamente antes de la firma del contrato, del acta administrativo. La verificación es un proceso cíclico, recurrente, como se hace en las instalaciones de la empresa, donde vamos a verificar si han habido cambios. Igualmente, vamos a verificar que se hayan implementado esos controles que se le ha solicitado al colaborador que realice para garantizar la promoción de su salud y la prevención de efectos asociados a la exposición a esos peligros. Igualmente, necesitamos la firma de un consentimiento informado. Hay países que la legislación ha sido muy clara en torno a la implementación de esas modalidades de trabajo. Es el caso de España, en el cual es obligación esa firma de ese consentimiento informado. Necesitamos una autorización. Vamos a tratar datos que son confidenciales también. Entonces, la sugerencia es que exista, ya sea. He encontrado empresas que establecen la firma de una autorización de tratamiento de datos, otras sí manejan la firma de un consentimiento informado. La invitación es que a considerar cualquiera de estas opciones, pero sí que, o puede ser dentro del MIR, en una de las empresas que asesoro, ellos me solicitaron incluir los artículos. A los cuales hace alusión esta responsabilidad de la protección de la información y ese consentimiento de llevar a cabo esa verificación de condiciones de trabajo. Tenemos que hay una responsabilidad del empleador, trabajador y ARL, algunas de ellas ya he hecho alusión. En el caso del empleador, pues vimos lo de esa verificación, de llevar un seguimiento, de establecer unas acciones. No solamente se trata de hacer esta verificación de condiciones de trabajo, sino igualmente de establecer unas acciones desde la empresa para promover esa salud y seguridad de sus empleados, de sus colaboradores. Y desde el trabajador, pues existe la responsabilidad de proporcionar información clara, veraz, sobre esas condiciones de trabajo, pero también sobre su estado de salud. El viernes acompañaba a una empresa que solicitó asesoría jurídica de parte del corredor de seguros, pero igualmente de una firma de abogados. Y de los temas que abordábamos era estos, esa responsabilidad. Por ejemplo, esta empresa tenía inquietudes en torno, ellos dentro de su proyección que tienen, es aquellos casos que es muy crítica la condición de trabajo en casa por ese mueble que están utilizando o el no contar con un escritorio que están trabajando en el comedor, proporcionarles un escritorio, pero existía pues la inquietud de aquellos trabajadores que no utilicen ese escritorio, pues la empresa está tratando de garantizar la promoción de la salud y la prevención de los riesgos. Pero pues ya existe la autogestión por parte del trabajador. La ley al respecto dice que hay una responsabilidad por parte del trabajador por autogestionar su salud, por cumplir
con la normatividad establecida por la empresa como parte con la política de seguridad y salud en el trabajo, como esa normatividad y esta política que hace parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, pues los abogados hacían alusión que esto pues podría dar lugar a aspectos de índole disciplinario cuando el trabajador no acoge, no cumple y la empresa le proporciona, pero él no utiliza esos elementos de trabajo que le está facilitando para garantizar su salud y su seguridad. Incluso pues el hecho de que un trabajador no cumpla con la política de seguridad de salud en el trabajo y la normatividad que está definida por la empresa, pues por supuesto también puede ser una causal de despido. Por parte de la ARL, pues tenemos el hecho de que existe la responsabilidad de entregar esa guía de promoción de la salud y prevención de riesgos en el caso del teletrabajo, pero igualmente en el trabajo en casa y en el trabajo remoto. La legislación hace énfasis que se debe acompañar al empleador y a los trabajadores que laboran en estas modalidades en torno a desarrollar unas actividades en procura de la protección de la salud y seguridad, pero igualmente informar, formar, desarrollar actividades. Y también en el caso del trabajo remoto, pues debe dar el aval de ese lugar de trabajo, así lo estableció la ley. Y pues eso quiere decir que debe acompañar al empleador en torno a ese visto bueno que se dé a ese lugar destinado para realizar las actividades a distancia. En cuanto al autorreporte y verificación, a grosso modo, tenemos que estos son los aspectos que vamos a verificar. Sin embargo, aquí vale la pena tener en cuenta que pues hay que definir unos objetivos para qué es que vamos a verificar. Puede ser que las empresas en el marco de la política de seguridad y salud en el trabajo, igualmente frente a unos sistemas de gestión muy maduros, vayan más allá de lo que está definido, por ejemplo, en el modelo que tiene el libro blanco y que hizo parte de esa guía de promoción de la salud y prevención de riesgos laborales en el teletrabajo desarrollada por el ministerio. Que quieran, por ejemplo, a la par verificar el plan de emergencias de manera exhaustiva, pero también verificar otros aspectos ligados al núcleo familiar, otros aspectos relacionados, por ejemplo, con tecnologías de la información. Conozco organizaciones que van más allá, también verifican aspectos ligados a seguridad por la vulnerabilidad de la información para la continuidad del negocio, pero igualmente para los clientes por el tipo de datos que se manejan, pero asimismo otros aspectos ligados bajo una perspectiva de trabajo social, ver cómo son las características de la vivienda, del núcleo familiar, entre otros aspectos. Por lo tanto, pues hay que definir esos objetivos. Cada organización puede estructurar su metodología basados en esas finalidades. Del mismo modo, va a considerarse las modalidades de teletrabajo, si es teletrabajo, si vamos a considerar todas estas formas de trabajo a distancia, pues eso también va a establecer la dimensión y la magnitud de esa verificación de condiciones que vamos a realizar. En cuanto a las condiciones ergonómicas, esto es tomado el libro blanco, que a su vez hace parte de la guía de promoción de la salud y prevención de riesgos laborales del Ministerio de Trabajo. Entonces, vemos acá en esas condiciones ergonómicas, se van a analizar espacios, mobiliario, elementos de trabajo, esa organización de esos elementos de trabajo. Estos son puntos de referencia, vale la pena tenerlo en cuenta. Por ejemplo, la segunda pregunta, para el desarrollo de actividades laborales, ¿el espacio dispuesto en la residencia cumple con las dimensiones necesarias? Trabajo de oficinas en posición sentado, mínimo 1,50 de ancho por 1,50 de largo. Bueno, esto es un punto de referencia, pero no es una camisa de fuerza. Todo depende de los equipos que deba utilizar el colaborador para desarrollar su actividad.
Si utiliza pantallas, dos pantallas para poder cumplir con sus actividades, por supuesto, es importante considerarlo. Bueno, 1,50 de ancho es una dimensión bastante, no sé si se tomó como referencia igualmente que contase con una bandeja, eso es una dimensión bastante amplia. Por lo tanto, pues mi recomendación es que considerar más el tipo de actividad, las características de los equipos que se deben utilizar, es un parámetro que se debe prever. En general, las normas internacionales, las normas que existen de ergonomía son eso, un punto de referencia, pero es la situación real de trabajo el punto que vamos a considerar. Igualmente acá, pues vamos, no me voy a detener mucho porque tendremos un taller dedicado únicamente a ergonomía. Por eso es más como el contexto general de esas verificaciones. Aquí yo he tomado unas imágenes, si bien no son de uso gratuito y como ven allí está la referencia, lo he traído porque me parece que es súper crítica la situación. Nótese que allí aparece como referencia que utiliza un banco que no tiene acolchonado, que no tiene apoyo en la espalda, utiliza un mueble que es bastante disfuncional para trabajar. Ella debe trabajar de medio lado porque las piernas es imposible ubicarlas debajo porque los entrepaños obstruyen la posición de los miembros inferiores. Estas son situaciones que no se quedan únicamente en estas imágenes que son muy, muy, yo digo que son de fotógrafo, muy artísticas, pero finalmente en términos de funcionalidad, pues nada que ver para proteger la salud y la seguridad de los colaboradores. Una pantalla, un equipo muy pequeño, esto es para uso ocasional, una persona que deba trabajar todo el día, pues imposible hacer uso de ese tipo de equipos. Todas las disfunciones que puede haber, nótese la postura que adopta, los requerimientos a nivel de todos los miembros superiores. Entonces, pues me pareció perfecto para mostrar todo lo que no debe existir. En una de las empresas que asesoro, me compartieron la situación de un trabajador que utiliza dos pantallas y utiliza un mueble de estos de biblioteca en la cual es imposible ubicar las dos pantallas. Entonces, pues esta persona, si no existe la posibilidad de modificarse a otro mueble, pues la decisión de la organización es que esta persona debe volver a las instalaciones porque, de hecho, la solicitud de la verificación surge porque ya presenta sintomatología a nivel de espalda por la rotación que debe realizar para cumplir con sus actividades. Tenemos los factores psicosociales. Los factores psicosociales no aparecen en ese modelo de herramienta del libro blanco. Esta es una herramienta de la Universidad Vigo, una universidad de Galicia, de España. Tomé dos de los aspectos que analiza, la gestión del tiempo y el apoyo recibido. Aquí hago alusión a esos aspectos que iríamos a evaluar bajo este componente psicosocial, el contenido del trabajo, la toma de decisiones. Puede presentarse los dos extremos, una persona que se le dio muchísima autonomía y es tanto que ya no puede contar con el apoyo de parte de colegas ni tampoco de líderes para tomar decisiones de alta responsabilidad. Entonces eso es un aspecto que se puede dar, la carga de trabajo, esa autonomía, la organización temporal, cómo están funcionando esos horarios. Vemos que en el caso del trabajo remoto aparece esa flexibilidad, el procedimiento de comunicación, el apoyo que recibe, la evaluación de resultados, cómo se está haciendo la medición del desempeño, el cumplimiento de tareas, qué se definió, la prevención del aislamiento, el equilibrio de la vida laboral, la vida privada, características de las TIC utilizadas acorde a ese tipo de actividades y tareas que debe desarrollar y la información, formación, la información que le llega para poder tomar decisiones y desarrollar su trabajo
y la formación recibida también para el uso de esas TIC y para el desarrollo de actividades bajo estas modalidades. En el caso de esta herramienta, ellos, a la par que tienen la posibilidad de calificar, establecen una posibilidad de recomendaciones. Tenemos la iluminación como condiciones ambientales. Bueno, lo sugerido en términos generales de 300 a 750 lux es lo que se considera en la normatividad internacional y lo óptimo 500 lux. El Instituto de Ambiente de Hábitat y Energía de Argentina y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas sacaron en el marco de la pandemia un artículo que me pareció interesante frente al uso, por ejemplo, de una que se llama Lux, Luxómetro, así como aparece acá, Lux, así se llama esa app. Ellos la recomiendan utilizar y de hecho, pues si no estamos utilizando nada para verificar las condiciones de iluminación de los lugares de donde se hace trabajo a distancia, pues es una opción. Si bien puede que haya algunas variaciones, hacer la medición con un luxómetro, que es el equipo que la normatividad establece que se debe utilizar, pues por lo menos permite acercarse un poco a esas condiciones de iluminación. Entonces pueden descargarlas en sus celulares y verificar cuánto les está dando y qué tan lejos y si es necesario adicionar iluminación artificial, quienes están trabajando en horas de la noche, quienes hasta ahora ha sido imposible gestionar ese equilibrio de la vida laboral y personal, pues la recomendación es utilizar también una lámpara de escritorio. Aquí vemos algunos aspectos frente a la iluminación, el uso de escritorios en vidrio. Al respecto, mi recomendación es darle pistas a los colaboradores en torno a esas características mínimas que debe tener los escritorios. Veo en empresas que aún los colaboradores siguen adquiriendo escritorios en vidrio, son costosos. Digamos que es también una tendencia por moda, pero esto necesita colocarle una película. Nótese la reflexión que tiene, eso genera mayor fatiga visual. Vamos a ver en torno a la iluminación, tanto fuentes de iluminación natural o artificial de iluminación. Y aquí vemos cómo se refleja la luz, cómo incide sobre la colaboradora. Seguramente habrán horas del día donde el calor sería insoportable si esto fuera su realidad de trabajo, porque vemos que muchas de estas fotos son ficticias, son poses para tomarla, pero si fuese una realidad, por supuesto, eso genera deslumbramiento sobre la pantalla, reflejos, deslumbramiento sobre, perdón, directamente sobre el colaborador y reflejos en la pantalla. Igualmente, todos estos brillos pues van a incidir sobre la fatiga visual. Adicionalmente, hay un tema y es la ubicación respecto a la pantalla y eso pues también va a generar una sintomatología musculoesquelética. Tenemos la ventilación, el ruido, en este caso la ventilación es ese recambio de aire que podamos tener, que es importante sobre todo en este marco de la pandemia también. Pero tenemos otro tema si es el de la temperatura, que ustedes también pueden incluir unas preguntas asociadas con con el confort térmico que pueda existir en ese lugar de trabajo. Estos son los valores. Yo retomaré nuevamente estos elementos cuando tengamos nuestro taller de ergonomía en el trabajo a distancia. La temperatura de 17 a 26 grados, un óptimo de 22 grados para climas templados, climas que correspondan a las condiciones de Bogotá, pues estamos hablando que esta es la temperatura que se sugeriría. Ya para climas cálidos, perdón, este es de cálidos, ya como Girardot, las zonas de Colombia donde tenemos estas características, entonces lo que se considera óptimo es de 23 a 26 grados y este sería el valor que sería el más sugerido. En el ambiente sonoro, pues necesitamos concentración. En actividades de oficina, lo que se sugiere es que no sea mayor a 55 de decibeles.
Y lo perfecto es que sea menor a 40 decibeles. Tenemos el tema de en muchos casos, con la presencia de otros miembros de la familia, por la imposibilidad de contar con un espacio destinado exclusivamente para realizar el trabajo a distancia. También he conocido casos en los cuales, pues, los colaboradores empiezan a solicitar, por favor, regresar a las instalaciones, dado que comparten con otros miembros de la familia y es imposible poder tener un espacio óptimo para concentrarse y desarrollar sus actividades. En cuanto a las condiciones locativas, tenemos el tema de pisos, techos y paredes. Es importante verificar esas condiciones, que no existan grietas en paredes, por ejemplo, la ubicación de elementos que puedan caer. Igualmente, pues estaría asociada con temas como emergencias, como sismos, en el cual, pues estos podrían, al no estar asegurados, caer muy cerca al colaborador. En cuanto a los pisos, pues la presencia de obstáculos, el estado. En esto de pisos, pues también vemos el caso de tapetes, en el cual pueda enredarse la persona al caminar y poder caer. Los traumas, las caídas a nivel son de los accidentes que se presentan con frecuencia. Igualmente, pues estaría también temas como esto, el transportar o el llevar bebidas o alimentos calientes y que pueda la persona resbalar o sufrir también una quemadura asociada a lo mismo. En el techo, pues también su estado, que no hayan goteras. Efectivamente, es importante verificar esas condiciones locativas del lugar destinado. Dentro de esas condiciones locativas, también verificaremos las zonas de circulación, las zonas comunes, las escaleras, el estado de esas escaleras. En cuanto a esas zonas comunes, pues vamos a ver si existen también obstáculos o el estado en el que se encuentran, pero también ligado a esas zonas de circulación, la posibilidad de entrar y salir sin presentar ningún accidente o ante una emergencia, poder evacuar con facilidad. Tenemos las puertas, el orden y aseo. Entonces, en estas puertas vamos a ver también el estado, el funcionamiento de las cerraduras de forma normal. En el orden y aseo, pues está también ligado con la posibilidad de sufrir accidentes de trabajo. Tenemos el riesgo eléctrico. Hay países que son muy exhaustivos en el tema de riesgo eléctrico. Y hacen énfasis en la parte ergonómica psicosocial. Eléctrica es lo que le conceden mayor importancia. Y luego sigue todo lo que tiene que ver con el planes de emergencia. En cuanto a la parte eléctrica, allí pues vamos a verificar el estado de tomas, la existencia de polvo a tierra, el cableado de los equipos, la organización del cableado también. Entre otros aspectos. En el riesgo biológico, pues tenemos ese énfasis en el marco de nuestra pandemia. Se verifica la existencia de virus, bacterias, hongos, insectos y roedores en esos lugares destinados a teletrabajar. Igualmente, el tema de fluidos biológicos. Yo he incluido acá otros aspectos ligados a estos criterios fue considerado en una de las herramientas que dispone Positiva para sus empresas afiliadas. Yo tomé como referencia la metodología Sovan de Bélgica y la adapté. Allí pues se pregunta sobre aspectos como la existencia de polvo y desechos en los lugares destinados en este caso es para teletrabajar. La organización, la disposición de esos productos de limpieza lejos la cocina y lugar de trabajo. Igualmente, vamos a verificar, por ejemplo, volviendo a este tema de fuentes posibles de contaminación, como los tapetes, archivos, impresoras, fotocopiadoras, y que puedan dar lugar a algún
efectos sobre la condición de salud de los colaboradores, la disposición de desechos, plantas, entre otros elementos. Conocí el caso en una entidad pública que era tal la humedad en la vivienda que esta entidad tomó la decisión de no avalar que el colaborador laborara en modalidad de teletrabajo. Entonces, estos son algunos aspectos que se van a verificar. En cuanto a emergencias, en la herramienta del libro blanco, pues se hace alusión al riesgo de incendio y explosión, pero por supuesto no es la única emergencia. Pienso que UNICEF es una fuente importante para establecer, por ejemplo, el caso del plan de emergencias familiar. Vemos que en Colombia, para la Cruz Roja, en el marco de la pandemia, aparece como uno de los actores importantes en la generación de ese plan de emergencias familiar ante el COVID, ante la COVID-19. Entonces, es una recomendación que les doy. Todo lo que ha sido generado por la UNICEF es un punto de partida. Vamos, esto, pues, lo de emergencias va a estar asociado a los lugares donde van a teletrabajar o van a trabajar a distancia los colaboradores. Esa vulnerabilidad que exista en esos lugares, vamos a ver que están asociados aspectos a riesgos naturales, por ejemplo, sismos, avalanchas, lluvias, entre otros, tsunamis en algunos casos o erupción de volcanes. Pues eso va a establecer las preguntas y la amplitud y el direccionamiento que va a tener en torno a las emergencias, dependiendo de la ubicación geográfica y a esos riesgos que puedan existir. Bueno, esto es todo. Ahí les, como siempre, les dejo unas referencias. Está, por supuesto, el portal teletrabajo.gov.co y de la Organización de Seguridad Social Iberoamericana. Pues allí van a tener uno de las publicaciones asociadas con una herramienta para la verificación de condiciones en el teletrabajo. Bueno, Lina, vámonos para el segundo sondeo. Gracias, doctora. Vamos a realizar el sondeo para ir cerrando nuestra acción educativa. Recuerden que sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿El empleador debe verificar las condiciones de seguridad y salud antes de la firma del contrato o acto administrativo de teletrabajo? ¿Esto es verdadero o es falso? Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. Bueno, Doc, acá el 99% nos dijo que es verdadero. Bueno, esa es la respuesta correcta. Felicitaciones. Tuvimos un cambio del 92 al 99%. Y bueno, creo que la respuesta deja ver que efectivamente aquellas personas que aún no lo tenían claro, pues lo han identificado, lo han reforzado. Perfecto, muy bien, doctora, muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. La empresa debe verificar el estado de pisos, paredes y techos del lugar destinado para teletrabajar. ¿Verdadero o falso? Nuevamente seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas, por favor. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. El 93% dijo verdadero y 8% nos dijo falso, Doug. Bueno, la respuesta correcta es verdadero. Tuvimos un cambio del 78 al 93%. Hemos dicho que se deben verificar las condiciones locativas. Hace parte de la responsabilidad del empleador
Tenemos situaciones como las emergencias en las cuales es importante pues ver que no existan grietas, por ejemplo, en el caso de paredes. En pisos, pues vimos el tema del riesgo de caídas a nivel. Entonces, por supuesto, se deben verificar. Perfecto, Doc. Muchas gracias. Y vamos con la tercera y última pregunta. ¿El teletrabajador debe implementar correctivos como resultado de la verificación de condiciones de seguridad y salud realizadas? ¿Verdadero o falso? Lean muy bien la pregunta y seleccionen la respuesta correcta, por favor. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados de esta última pregunta. El 94% nos dijo verdadero y el 6% nos dijo falso. Bueno, aquí no hubo un cambio. La respuesta correcta es verdadero. El teletrabajador debe realizar los correctivos. Dijimos la frase que elegí hoy es que debe conducir a acciones, el autorreporte y verificación. Y unas acciones por parte del colaborador y otras por parte de la empresa. El empleador no puede ir a implementar unos controles en la vivienda del colaborador. Entonces, hay acciones que le competen al colaborador. Igualmente puede ser uno de los requisitos para que se avale esa modalidad de trabajo. Por ejemplo, en el caso del teletrabajo. Lo importante es que las empresas en el manual del programa definan esos criterios mínimos. Por ejemplo, dice, debe contar con un extintor, debe contar con un botiquín, de tal manera que es claro que cuando se va a hacer la verificación de condiciones de trabajo, pues debe contar con ese botiquín y ese extintor. O puede ser que defina la empresa, no, la empresa proporciona el botiquín, proporciona el extintor. Entonces hay claridad. Por eso yo siempre resalto, el manual es la carta de navegación y da claridad sobre lo que se espera que deba hacer cada uno. Puede ser que también sea frente, la empresa no proporciona el escritorio. Y cuando vamos a verificar, el señor labora en el comedor. No puede seguir laborando en el comedor por la responsabilidad que tiene el empleador de proteger la salud y seguridad de sus trabajadores. Perfecto. Bueno, doctora, muchas gracias por la aclaración y por supuesto gracias por este tema tan importante que nos has brindado el día de hoy. Esperamos por supuesto verte en una próxima ocasión. Es un placer haberlos acompañado una vez más. Espero que tengan un resto de semana fabuloso. Claro que sí, por supuesto. A todos, gracias por su participación. Recuerden visitar Posipedia para que visualicen el cronograma, se inscriban y participen de toda nuestra programación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Hola, mi niño. Hola, papi. Hoy te vamos a enseñar algo muy importante. ¿Estás preparado? Sí. Entonces tú nos escuchas y repites, ¿listo? Bueno, papi. Evita tocarte los ojos. Los ojos. Evita tocarte la nariz. La nariz. Evita tocarte la boca. La boca. Hazlo por ti. Por ti. ¿Por qué? Tus manos todo el tiempo están en contacto con muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si tocas tus ojos, tu nariz o boca, puedes adquirir o transferir el virus de las superficies. Ten cuidado. Sé consciente y mantente a salvo. Tú eres muy importante para nosotros. Ahora te toca a ti, dale. Sí, ahora canto yo. Evita tocarte los ojos, evita tocarte la nariz, evita tocarte la boca, hazlo por ti. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos.
y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co, hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.